Hello, good evening. How is it going? How's everything, guys? Tell me. How was your weekend? ¿Qué tal su weekend, su fin de semana? ¿Fueron a la playa? No sé qué hicieron. No sé, algunos que se fueron a la iglesia, otros se fueron de rumba. I don't know what you did. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? How are you? ¿Sí me escuchan? No. Don't listen. Han venido solo. Yes. Okay, nice. Hola, Thank sí, se escucha. you. All right, thank you so much. I really appreciate it. I'm going to start the class by asking a very quick question. Well, before, there's a change. Hay un cambio. I don't know if you have seen it. Si lo han visto, about the schedule for this week. Sí, el cambio es que vamos a tener clases hasta el viernes, porque sí es una reducción en la fecha de finalización, que es ya no va a terminar el 14, va a terminar el 12, ¿verdad? Por requerimiento de INSAFOR. Así que ese es el cambio que se ha generado en la clase. ¿Ya estaban conscientes de ese cambio? En el horario, vamos a tener clase el viernes. Con la Yes. plataforma. Nice. Con la plataforma, como ya todos tienen 100, 100, 100, 100, 100. Lo siento mucho, Blanca. Espero, I hope your mother is good, is better, pero esté mejor. Pues ahí puede ser como listener, no hay ningún problema. Y pues sí, la vida es así, ups and downs, ups and downs, tienen ups and downs, altos y bajos. Que cuando estamos, siempre digo, cuando estamos up, no, cuando estamos down, hay que aguantar, ya va a pasar. Y cuando estamos up, estamos arriba, hay que agarrar fuerza porque ya vamos a caer. ¿Sí? Así es la vida, like ups and downs, ¿sí? Así funciona nuestra vida. You know, que everything is temporary, todo es temporal. Even life itself, incluso la misma vida. Así que, clase, un gusto verles, en serio, vamos a practicar inglés. Bueno, ya hablo español con principiante porque siento de que, debido a que no estamos en un ambiente físico, cuesta un poco más interactuar y. A menos que sea a través del aire del idioma, de la voz, y que tengo que ir switching en Spanish and in English, that's okay. Before I get started, I'm going to show you an image. Le vamos a hacer una imagen. How do you say, or what is the name of this movie? ¿Cómo se llama esa película? Intensamente. Intensamente. En inglés es Inside Out. Muy bien. Ahí aparece Joy, que está en medio. She's really happy. Aparece sadness, que es la que está, a mí me aparece a la derecha, no, me aparece a la derecha, usted a la izquierda. Está triste, sad. Está también ahí anger, que es el enojo rojo. Está fear, el miedo. Todos tenemos miedo en algún momento, pero el miedo es necesario. Creo que ya le hemos hablado, pero el miedo es necesario. Nos ayuda a estar alerta y nos protege muchas veces. Y tenemos, de repente, tenemos a. Disgust, que es la que está ahí de verde, que es la picky, ¿verdad? La que le da asco todo, la que se disgusta todo, la que dice guácala, ese es el disgust. Si tuvieran que elegir una, ¿cuál mejor sería la que les representa? O ninguna. Joy. Joy, muy bien, María Vázquez. Joy. Joy, elegimos. We choose to be happy. Elegimos ser felices. Es importante que se sientan bien ustedes para estar aquí presente en la clase y no tengan sus cámaras apagadas. Porque si no, pues quizás están dormidos ahí, ya están en pelota. Ya, mira, aquí está, todos están como vinieron al mundo y dormidos. Ya le voy a preguntar. Ánimo, clase. Es Monday. Es Monday. Tengan la confianza de preguntar. Aquí todos nos equivocamos y a cada rato. Así que. Pero lo que tenemos en común es que queremos aprender el idioma. Okay, so that's cool.
hagamos de ese espacio un ambiente sano, un ambiente sano, todos podemos equivocarnos. Me mandan al chat, a ver mejor cuál les representa. Joy, ahí están en amarillito. Sadness, fear, anger, and disgust. Ninguno de eso, yo. Quizás Emma enamorada, tal, por eso que me dice nada. De la vida, Emma, de la vida. Sí. A ver, ahí veo un par de emotions. Joy, I'm happy. Joy, joy, joy. Nice. Very good. I'm glad. Todo, dice Luis. Ok. Así, de todo un poquito, una ensalada, salad. Ok, thank you for your answers. We are going to move on. Let's see. Ok. All right, let's see. What is, ¿cómo se llama nuestra sección del día de ahora? ¿Alguien ya revisó la sección del... Hoy es la clase número 5. ¿Cómo se llama nuestra sección? A ver, primer día de clase, section number 3. Estamos en la número 3. Class number 5, section number 3. ¿Quién ya vio cómo se llama nuestra sección de ahora? Are you from Seoul? Exactamente. Thank you so much. Our section is Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Alguien sabe cómo preguntamos Where are you from? De otra manera. Primero, ¿cómo respondemos a Where are you from? Am from Salvador. I'm from El Salvador. Ok. Si están allá, ustedes en California, en United States, ¿y cómo le preguntarían si quieren saber el país a alguien más, pero que no sea Where are you from? Do you live? Where do you live? Buena pregunta. Lo vamos a agregar para que expliquemos un ratito sobre eso. Where do you live hace más referencia a una pregunta específica dentro de un país. Where do you live? Where do you live es dónde vives. Where do you live? Aquí se espera que dice, I live, por ejemplo, I live in Colonia, Escalón, aquí todos tienen Colonia, no Colonia, no sé qué, o no sé, el pasaje tal, depende. Where do you live? Sí, más a una dirección específica. Dice, where do you live? Es también como algo parecido, sería, what is your physical address? Como tu dirección física. Podría ser, y decimos, where do you live? Pero si me pregunta, where do you live? Usted de San Marcos, I live in San Marcos. Where do you live? I live in Santa Tecla, City. ¿Sí? Algunas veces puede usarse como, are you from? También. Pero el are you from se usa, pero tenemos que hacer un poquito más específico. Are you from Santa Tecla? Santa Tecla. Y se responde, yes, I am from Santa Tecla originally, de eso originalmente. Se puede. Aunque muchas veces el are you from hace referencia más a un big picture, ¿verdad? Que a un país. Entonces, mi pregunta fue, clase, ¿cómo preguntamos la nacionalidad? Pero de otra manera. Oye, le di la respuesta. ¿Sí? Que no sea, where are you from? Where to your country? Es muy buena, buenísima esa. Pareciera que estoy viendo un déjà vu esa pregunta que me van a decir. Pero esta, sí, pero hay otra. What is your country? Dijo, Ana, buenísima. ¿Cuál es tu país? What is your country? Hay una más. What is your country? What is your country? Hay una más. Siempre va con what is. A ver, what is. ¿Cuál creen que es? What is. A ver, le vamos a dar un aplauso virtual. What is. What is your nationality? Bien, ahí está. What is your nationality? Exactly. What is your nationality, Blanca?
Dice usted, I am Salvadoran, soy salvadoreño. Y me cantan salvadoreñas, qué lindas son. Salvadoran, Salvadoran, okay, I am Salvadoran. Sí, así lo digamos, Salvadoran, tal Salvadoran, Salvadoran, Salvadoran. Antes decía Salvadoran, cuando empecé a aprender el idioma me dijeron que era Salvadoran. Salvadorian, así. Pero después dijeron que no, solo es Salvadorian, así que así lo dejamos. Eso es lo más actualizado. I am Salvadorian. Ok, nice. Ahí tenemos nuestro tema, class. This is our topic for today's session, class number 5. Ok, voy a decirlo un par de veces si gusta, diciéndolo conmigo. The first one, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in. ¿Dónde vive? What is your physical address? Are you from Santa Tecla? Are you from Sonsonate? Are you from San Salvador? Are you from Mexicanos? Are you from La Unión? Where are you from? What is your country? My country is El Salvador. What is your nationality? I am Salvadoran. O puedo decir, my nationality is Salvador. Bien. Ese es nuestro tema. Ahí va que ahí queda grabado también, por si alguien quiere revisar el video y puede copiarlo. Ahí va a quedar en la plataforma. We continue. Comenzamos directamente ya con nuestra primer conversación. Are you from Seoul? Seoul, estamos hablando de países, ¿verdad? De Corea y todo eso, ¿verdad? Ok, entonces, Asia, I believe. Necesito dos voluntarios que me lean esa conversación. Tim y Jessica. Ciencia Tim, nueva. Nice. I am. Ok, Hi. tenemos a Luis Antonio. ¿Quién le ayuda a Luis Antonio? Como usted puede. ¿Quién todavía no ha escuchado cómo le he dicho yo? A menos que ya fue y voy a salir. Lo voy a ayudar. Thank you so much. Adelante entonces. Comienza Tim, que sería Luis Antonio. One, two, three. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, no. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, do you feel language Korean? Yes, it Nice. Muy is. Okay, bien. very well. Thank you, Luis, and thank you, Yesenia. Well done. Buen trabajo. Excelente. Muy bien. Ahora voy a hacer una vez yo y también tratan de seguirme en la lectura. Vamos aquí, comenzamos. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. From Seoul. Esa es la capital, creo. From Seoul, de Corea. No estoy seguro. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Esa es una ciudad, así se llama, Daejeon. Is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ok. Pregunta, ¿entienden lo que está pasando en esta conversación? Son nuevos estudiantes que están ahí, miren, speaking, new students. ¿Qué preguntas tienen de pronunciación, de significado de esta conversación? Tim pregunta que si Jessica es de California. Okay, sí, alguien más. Are you from California? ¿Eres de California, Luis? Sí. ¿Otra pregunta tienen?
Entonces, si no hay preguntas, comentarles. Cuando hay una pregunta, eso vamos a hablar ese día, una pregunta cerrada, hacemos una inversión en nuestro auxiliar. No digo you are, digo are you. O sea que yo le puedo preguntar a Yesenia, Yesenia Maricruz, are you a teacher? ¿Cómo me responde? Yes o no. Ajá, muy bien. Yes, I am o no, I am not. No, I'm not. Muy bien. Yo le puedo preguntar ahorita, digamos, a Carla. Carla, are you a police woman or police officer? Sería yes o no. Ajá, y pues si es agente policial, sería yes, I am. Si no lo es, no, I am not. Así. Ahora le voy a preguntar vamos a ver, Emma. Emma, is your mother secretary? No, No. she no, No, she is not. Ahí she está, is no es, not. no, she is not. Ok, Juan Carlos, is your father an engineer? Juan Carlos, is your father an engineer? No le escuché, se escucha cortado. Permítame, no sé si es mi audio. ¿Is your father an engineer? Estoy haciendo preguntas cerradas, solo con el verbo to be, haciendo la inversión. Sí, hizo. Ajá, yes, he is, o no, he is not. No, he isn't. Muy bien. Así es. No, 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 es no. Gabriela. Are you in love? No, mentira, ¿no? Esa no. Está enamorada. Are you in love? No. Are you, Gabriela? Are you a student? Sí. Yes, I am. Sí, sí lo soy. ¿Sí es estudiante? ¿Sí lo soy o no lo soy? Vamos a preguntarle ahora a Isabel. Isabel Esperanza. Are you from Italy? Are you from Italy or Italy? No sé si me escucha, Isabel. Vamos a preguntarle a José Luis Escobar. José Luis Escobar, are you from Russia? Russia. Rusia. Are you from Russia? I don't know. I like Salvador. Sería no, I am not, ¿verdad? No, I am not, no lo soy. I am Salvadoran, pero ahí está Luis, muy bien, me gusta, estuvo bien la respuesta. Solo el verbo to be, ¿verdad? No, I'm not. Ok, excelente. Se fijan cómo esas preguntas que acabo de formular tienen algo en común. Es el verbo to be haciendo preguntas cerradas. Are you, is she, y respondemos de acuerdo al verbo to be que se está utilizando. De esta conversación, of this conversation, guys, do you have questions? Any specific question that you want to ask? ¿Alguna pregunta específica que quieran preguntar de esto? No tengan miedo, por favor. Pregunte que este es un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Y aquí todos nos vamos a equivocar porque todos estamos aprendiendo, ¿sí? Yo aprendo de ustedes, aunque no lo crean, muchísimo. Estoy viendo que a veces se hace preguntas individuales, pero se responde con plural, are. Y entonces, porque are you? Y no, y is it. Vaya, muy buena pregunta. Esto tiene que ver con el uso de los subjects. Vamos a dar un par de ejemplos. Si yo le pregunto a usted, are you my student? Le estoy diciendo, ¿eres mi estudiante? Yo no podría decirle, is you my student? Porque nosotros hemos aprendido que el you va con el are.
Entonces, la conjugación del verbo to be, ya sea is, am o are, siempre se va a ajustar al sujeto, como si es un pronombre, ya está dado. You va con are. Si es she va is. Si es I va am. ¿Sí? No la puedo alterar, pero sí la respuesta tiene que ser lógica. Por ejemplo, si yo le digo a usted, are you my student? ¿Eres mi estudiante? Usted me va a decir, yes, I am. Sí, yo soy. No me va a decir, yes, you are. No, porque sería un poquito ilógico responder yes, you are cuando la respuesta tiene que ser sí, lo soy. Pero en otros escenarios, esto es para todos. Si yo digo, is Emma your friend? Ahí estoy hablando de ella. Entonces, tiene que decir, yes, she, porque es Emma, is. O podría decir, yes, Emma is, aunque lo lógico es siempre usar el pronombre, ¿verdad? Yes, she is. O si Emma después es muy enojada, no, she's not. Nada que ver, no, she's not. Ahí usted sabrá. Entonces vamos a responder de acuerdo al sujeto. Voy a hacerle una pregunta para ver cómo se comprende eso. ¿Quién fue el que me preguntó? Yo, como estoy tratando de monitorear, ¿quién fue el que prehizo la pregunta? ¿Quién fue? Ayúdeme ahí. ¿Quién fue el que preguntó? César. César, vaya, César. Si yo le pregunto ahorita a usted, César, bueno. Are you and Gabriela brothers and sisters? ¿Qué me responde? Are you and Gabriela brother and sister? No, Iris. No, it isn't. ¿Qué dicen los demás? Are No, tía, you? no, No. ¿Cómo no? No, they no. no, we are not. No, we are not. Exacto. Porque el sujeto ahí es nosotros. Porque yo estoy preguntando, ¿es usted y Gabriela, son hermanos? ¿Son ustedes? No, we are not. No, we are not. No, we are not. Ahora, si yo le pregunto, vaya, este siempre va para César. Yo le pregunto, César, ¿are Gabriela and José Luis brothers? ¿Qué me responde? No, they are not. No, they're not. Sí, no lo son, porque ellos, ¿verdad? Y no está incluido usted. O oh, yes, they are, si el caso lo fuera. Sí, hacemos uso del sujeto de acuerdo al que preguntamos. Y a eso vamos ahorita, pero antes de pasarme a esa explicación de las preguntas y los negativos, quiero preguntarle si hay alguna duda de esta conversación, pronunciación o algo. Significado. No, yo la misma pregunta que hizo el muchacho anterior. Pero sí, ya la entendí. Bueno, excelente. Como ya le entendieron, quiero dos de ustedes que se animen a improvisar esta conversación. Cambiemos de dato. Aquí ya no existe Tim, no existe California, no existe Jessica. Hoy ustedes mismos. A ver, ¿quién se anima? Are you, digamos que sea María, la que me está llamando, María Baja. Are you from China, María? Me dice, well, my family is in China. Now, inventando, ¿verdad? O sea, no, no, my family is in El Salvador. Sí, but we are from, y dice, ¿dónde? Tratemos de improvisar una conversación cambiando los países, los nombres, las ciudades, el lenguaje. Sí, eso es lo que quiero, a ver quién se anima. Por lo menos unos dos. Gracias. César y Luis Antonio, después, pues, después va a ir Emma con alguien más. Very good. Trade, comienza Luis Antonio, va. 3, 2, 1, go. Are you from El Salvador? Emma, no sé quién va a ser el compañero. Creo que es César. 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 Ah, César. Okay. Are you from El Salvador, César? Yes, well, my family is the El Salvador now. Oh, my mother is Santa Ana from Chachuapa. Are you from Chachuapa? No, we're not from Santa Ana, we're from San Juan Opico.
Okay, so is your first language Spanish? Yeah, it is. Salió, Okay, pero very well. salió Okay, nítido, very well. Luis. Salió nítido. Oh, nice. Le salió muy bien. Excelente. Sí, eso es lo que tienen que. Esa es la misión, ese es el objetivo. Lo hicieron muy bien. I congratulate you on that. Les felicito. Así improvisado, pues sonó bien, sonó bien. That was good. Le preguntaba qué es well. En el contexto well, aquí significa bien. Como para responder, ¿va? Mientras pienso qué va a decir, well, bien, mira, well, bueno. Ok, nice. Emma, ¿quién se anima con Emma? Levante la mano. Improvise, practiquemos, improvise, it's ok. Luis Roberto, nice. Luis y Emma, comienza Emma. 3, 2, 1. Are you from La Unión? ¿Cómo se llama? What is your name? Luis, my name is Luis. Luis. Well, my family is in La Unión now, but we are from Guatemala originally. Oh, my mother is hondureña. ¿Cómo se dice? Diría ahí. Honduran. Honduran. From Lempira. Are you from? ¿Qué dijo? La Unión. No, we are not from La Unión, we are from Guatemala City. Oh, so is your first language Spanish? Yes, it is. Okay. Bien. Good job. Good job. Very good, Luis. Very good, Emma. Nice job. Well done. Bien hecho. Muy bien. Ahí está la idea. Ya dos compañeros, dos grupos, dos parejas han demostrado que sí se comprende la conversación. Los que no han participado vayan asociando ahí, vean cómo se ha hecho el uso de la estructura, ¿verdad? Más bien en las preguntas, cómo el Perú tuviera ha tenido esa inversión. Are you from California? Are you from Seoul? Is your first, no decimos your. Your first language is, sino is your first. Esa estructura, ese cambio. ¿Sabes qué preguntas hay? ¿Pones? Last questions, or you have questions? No questions. Se nos durmieron, no se duerman, María Vázquez, no se duerman. Bueno, que hay una respuesta que son largas y una respuesta que son cortas, como por ejemplo, yesito, o sea, son respuestas cortas. Sí. Por lo general, las preguntas que vamos a ver ahorita son preguntas closed-ended questions, preguntas cerradas que requieren una respuesta corta. Las respuestas abiertas o largas o explicativas son las que muchas veces van realizadas con un WH word, que las vamos a estudiar también, que son palabras generadoras de preguntas, si las podemos llamar. Vamos en este momento a leer un par de ejemplos porque esta página que están viendo ahorita va enfocada a crear negativos y a crear preguntas, lo que estamos hablando. Y las respuestas que son yes, no, que son respuestas cerradas. Si yo digo, we are friends, estoy diciendo, we are friends, que somos amigos. ¿Cómo digo que no somos amigos? We are not friends. We are not friends. Muy bien. We are not friends. Si existiera otra manera de decir que no somos amigos, ¿qué piensa? ¿Cómo digo que no somos amigos de otra manera? De otra manera, me refiero siempre usando las mismas palabras, pero otra estructura, llámese esta una contraction, una forma corta. We're no friend. Excelente. No are friend. We're, y como lo acaba de decir, we're not friends. Fíjense que aún nos queda una forma. ¿Cuál creen que sería?
A ver, piense, 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 think. Ya tenemos we are not friends, we're not friends, suena diferente. We are not friends, we're not friends. Y falta una, ¿cuál creen que sería? Gabriela, ¿cuál creen que es? ¿No? ¿No es la Rina? Norma, Lizette, ¿cuál creen que es la que nos hace falta? Siempre las mismas palabras, pero conectadas de otra manera. Esa la vamos a aprender. Juan Carlos, no sé si ha escuchado de la otra manera. ¿No? ¿Eric? No. I and you, not friend. Ah, está buena esa, usando el... you and I sería. You and I, ¿va? You and I are not friends. Está buena, fíjense, yo no había pensado en esa, pero sí se puede también así, porque el are está siendo utilizado para you and I, ¿verdad? Tú y yo, ¿verdad? Por ejemplo, en general le decimos en primer lugar de persona por cortesía, ¿verdad? You and I, no decimos I and you, decimos you and I, pero fíjense que no era esta, la voy a borrar porque no es esa, porque yo quiero que, no, que aprendamos la manera, la otra manera que tenemos de decir lo mismo, pero... No are not friends. Por ahí, pero hay algo más que no, hemos, no se ha considerado. Siempre lleva we, veo. Vamos a ver, piensen, piensen. We're in. Tenemos una manera que es completa, la que ya vimos, que es we are not friends. Esa es palabra por palabra, we are not friends, completa. Tenemos una manera corta que es we're not friends. Pero hay una más que es la que no hemos escrito. La voy a poner, ya no puedo borrar, permítame, ya puedo borrar ese we aren't. Exactamente, ahí lo acaba de decir alguien. La manera que nos hace falta, vaya, hay una que es esta, we're not friends, que conectamos el verbo to be are con el sujeto, we're not friends, pero tenemos donde conectamos el verbo to be, lo conectamos con la forma negativa, miren, we're not friends. O sea que la negación se ajusta al verbo to be, no el verbo to be al subject. Y también significa lo mismo. Conclusión de esto, aprendemos en esta clase que are not equal, es igual, aren't, is not equal, isn't. ¿Sí? Lo podemos usar así también, pegado, sumidito, la negación. ¿Okay? Solamente destacar que la pronunciación de esto es aren't. La E no se pronuncia, porque cuando decimos, aquí no decimos are not, decimos are not, o sea que sería aren't, isn't, ¿ok? Luego, quiero ver, hay una pregunta, ¿qué sería we aren't friends? No somos amigos, nosotros no somos amigos, Reina, eso significa, no somos amigos. Porque si digo we are friends, pues, si digo I am happy, ¿cuál es la forma corta que tengo? I am happy, I'm not. I'm happy. Ajá. I'm happy, esa es la forma positiva, I'm happy. I'm happy. I am not happy. I am not happy. Muy bien. I'm not happy. Cabe destacar que en el uso del verbo to be, am, ese no se puede unir con el not. Por eso no es lo expuesto. Solo ese siempre va separado. El verbo to be, am, solo se puede unir con el subject I. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. All right. Muy bien. Dirientina se diría llamar. How do you say gato in English? Mi gato es mi amigo. The cat is my friend. ¿Cómo digo mi gato no es mi amigo?
Porque comen mires. Because it's not my friend. Ajá. Bien raro va. Se llama that cat, para que that cat, el gato, that cat isn't, miren, solo isn't my friend. The cat isn't my friend. ¿Saben qué? Uno llega a querer tanto a los animalitos. Yo no soy tan partidario de tener gatos porque diferentes, quizás personalidades, pero teníamos uno en la casa y desde que no me gustaban, de que de repente se enfermó y pues lo llevamos yo lo llevé al veterinario solo para que me dijeran de que no tenía remedio, porque la comida que le dábamos era comida de cat chips, y eso trae mucho, mucho, quizás es alimento procesado. Y lo habían tapado. Nosotros queriéndole hacer bien, le hacíamos mal. A veces no le dábamos comida casera, le dábamos cat chips y eso le afectó. Y pues allá en la veterinaria la única opción era ¿cómo se llama? La eutanasia. Y chillándole. Pero así nos encariñamos con los animalitos. En serio. Y pues así que los animalitos hay que cuidarlos muchísimo, ¿verdad? Un paréntesis, nada más que escuché un gato que andaba ahí, que lo estaban lastimando, o lo estaban abrazando, quizás como no puede hablar, decía, que dame otro, decía, pero como es la manera que se comunica. Es más, los niños que se comunican a través del llanto, ¿verdad? Cuando quieren hacer algo, el llanto es lo único, esos son los animalitos. Bueno, clase, muy bien. Hemos aprendido entonces que are not es igual a aren't, is not es igual a isn't, ¿verdad? Y para hacer preguntas también hemos aprendido que hacemos una inversión. Así que para estar seguro de que se ha entendido, quiero que usted me pregunte cualquier cosa ahorita. Puede ser inventado o real usando el verbo to be. Are you a teacher? Buena pregunta. Yes, I am. Yes, I am. Yo creo, pero usted. Ajá. Teacher, are you from Nicaragua? No, I'm not. Okay. Que tengo cara y pipil es otra cuestión. Ajá. What else? Sigan preguntando, puede ser preguntas inventadas, no, no problem, pero yo quiero ver si saben usar el verbo to be, that's my. Puedo hacer preguntas como estas, miren. Luis, is your father police officer? Luis Roberto, is your father a police officer? No, he isn't. Muy bien, exactamente. Así. Quiero que me pregunten, porque entre más preguntas, más practicamos y los que no han participado, pues también háganlo, porque de eso se trata. Are you, is she, are they, and so on. Y ponenle ahí un complemento. Si no quieren participar a través del speaking, háganlo por lo menos escrito. O escriban una ahí en su cuaderno y háganla. Y háganla, ¿verdad? Formúlenla. Don't be afraid, no tenga miedo, te pregunto. Si se equivoca, pues lo más que va a pasar es que se va a equivocar y va a corregir, ¿verdad? Sí, que hay un con Canadá. I wish quisiera. No, I am not. No, I'm not. Okay. Good. Buenas preguntas. ¿Se entiende el concepto de preguntas y negativos? ¿Cómo va la estructura? Grábense en la mente que el inglés siempre va a ser ordenado, siempre requiere el sujeto, el verbo y el complemento. En español eso no es así, pero en inglés siempre va a ser así. Aunque sean textos gigantes, siempre van a llevar estructura como tal. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Cuando hagamos negativas. Por ejemplo, el auxiliar aquí es el verbo to be. Negativo le ponemos not. Y así funciona siempre. Entre más el tiempo ya es futuro y lleva la misma secuencia. Pasaba la misma estructura, todo, 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 todo.
Y así funciona, pero es más fácil de aprender. No sé si ustedes les conté ahora o que decía un amigo mío que es American, decía, ustedes qué tanto, es bien difícil aprender español, porque decía de que yo digo, yo como, tú comes, ella come, nosotros comemos, y ya le va cambiando cada de las terminaciones de los verbos. En cambio, en inglés es I eat, you eat, we eat, they eat. Solo es más fácil, ¿verdad? En cambio, en español lleva todas esas inflexiones y eso lo hace más complicado, pero que el inglés va a ser mucho más fácil de aprender. ¿Qué preguntas tienen? What questions do you have? Tenemos que ver un diálogo más. Is your favorite color, is your, sería ahí Gabriela muy buena, pero sería como el color solo es uno, decimos is your. Is, vamos, is, quiero ver, sería similar. Is your favorite color yellow? Ahí lo voy a mandar. Is your favorite color yellow? Or is yellow your favorite color? También puede ser. Pero el are no, porque como estoy preguntando de el color, no directamente hacia mí. Por eso que are no lleva. Es el color. Is your sister a nurse? No, she is. Yo tengo como 10 hermanas, no, pero ninguna es enfermera. Tengo 10 hermanas y 10 hermanos. Como 20. Pero todos nos llevamos bien. Are you in San Salvador? No, I am not. No, I'm not. Muy bien. Excelente. Ahí está. Teacher, Entonces, are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Feliz, feliz. Estoy muy okay, pero feliz. Nice. Well, very good. I like it. Thank you. Los que no han preguntado, hagan. Pues, pueden preguntarle a sus compañeros ahorita. Yo no los mando a los grupos para que vayan a practicar al Zoom, así el grupo. No sé si otros teachers lo van a hacer. Pero porque siento que 1 hora es muy poco tiempo, los mando a los rooms de Zoom, perdemos un rato y pues prefiero que hacerlo más, así que aquí lo hagamos en plenaria, todo. Ok, tengo 15 minutos y hay un diálogo más que tenemos que revisar. ¿Qué preguntas tienen? What questions do you have? ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Aquí está la pregunta, miren. No sé si de los que estaba ahí no lo logramos revisar, ¿verdad? La parte segunda vamos a revisar ahorita. Miren, por cuestiones de práctica, vamos a también leerlos. Creo que no los leímos. Lo vamos a leer. Si gustan, repitan conmigo. Lo vamos a hacer de esta manera para que sea más rápido. Vamos a la primera. I'm not from New York. Repeat. I'm not from New York. I'm not from New York. You're not late. You're not late. Tú no estás tarde. She's not from Russia. She's not from Italy. Italy. Si usted dice Italy, está bien, aunque siempre los americanos, los gringos van a decir Italy. Es raro. Quizás un británico diría Italy, pero si un americano va a decir Italy. Italy. It's not English. It's not English. We're not from Japan. Japanese. La otra vez. You're not early. Es lo opuesto de late. Si late no es igual a, no tengo el no es igual que en mi teclado,
Vamos a poner un símbolo aquí, los puntitos, no es igual que early. Si son opuestos, late es tarde, ¿qué será early? Temprano. Temprano, muy bien. Late and early. Muy bien, sigamos. They're not in Mexico. They're not in Mexico, muy bien. Vamos a la contraction. We are. Muy bien. Vamos a la otra columna. Are you from California? Are you from California? Are you from California? California. Es importante, clase, que en la siguiente digamos, am I early? Am I? No am I, ese es am I. Unámoslo lo más que se pueda. Am I? Muy bien, am I early? ¿Estoy temprano? Yes, you are. Sí estás. No, no estás. Am I? Muy bien. Am I early? Usted puede preguntarle ahí, cuando ya andamos algo directo, va, am I crazy? Estoy loco, am I crazy? Y si no, pues digas, am I handsome? Soy guapo, am I beautiful? Las niñas, am I? Sí, dice, en el espejito va de enfrente, am I handsome? Estoy, am I? Esa es una pregunta para hacia uno mismo, ¿verdad? Si alguien más escucha, me podría responder, ¿verdad? Pero por lo general las preguntas no las hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Solo cuando nos estamos evaluando, ¿verdad? Pero casi no suele pasar. ¿Y qué tan importante que es, dice, autoevaluar? Sigamos. Is she from Brazil? Is she from Brazil? Is she from Brazil? Is she from Brazil? La otra es, is she from Chile? Is it Korean? Korean. Okay, la otra es, Are you from China? Muy bien. La otra es, Are we late? Estamos tarde. Are we late? Yes. Are we late? Y la última clase es, Are you in Canada? Are they in Canada? Muy bien. Hay una pregunta. Emma dice, Are you studying in the University of South? No, I'm not. La pregunta es, do you study or are you studying? ¿Estudias en la Universidad de El Salvador? Esa es la pregunta, Gemma. ¿Estudia en la Universidad de El Salvador o la Universidad en El Salvador? Si es, ¿estudias en la o estudias en la Universidad en El Salvador? Si es la de Salvador, sería, do you study in El Salvador University? Or do you study in the National University of El Salvador? Por ahí va. Es un tiempo bastante simple. Do you study? Ya lo vamos a empezar a estudiar. Muy bien. No, I don't or no, I'm not. Posibles respuestas. Continuamos. Ok, muy bien. Vamos a ver el diálogo y esa es la última actividad que tenemos ahora. Quiero que la repasemos un par de veces. Pero antes de pasar a esa parte, clase, ¿hay alguna pregunta que tengan? Tenemos esto de los números y el diálogo. Los números ya más o menos los hemos visto. Pero vamos a repasarlo un poquito. ¿Preguntas? ¿O alguien me ayuda con los números? Please to pronounce the numbers and ages, números y edades. 11. Okay, siga, continue, please. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Muy bien. Si se fijan, el paréntesis del end está porque ahí nos quiere dar a conocer que el end va a ser opcional. Si usted puede decir 100, 101 y se entiende, 101, 102, pero el end muchos lo dicen, otros no lo dicen. Así que yo digo que no lo digan, más fácil decir 101, 102, 103. Sí, aunque formalmente siempre el end siempre se pone. Okay, nice, nice, good job. Let's continue. Vamos a continuar. Cuando hablamos de word stress, esto es la fuerza de voz, porque en inglés no existe el question, se llama stress mark. El stress mark no existe. Solo el stress mark, podríamos decir que stress mark es como la tilde, pero en inglés solo hay fuerza de voz. Entonces, la sílaba que lleva la fuerza de voz es donde está el círculo. Esa es la diferencia que tenemos que comprender. Vaya, 13, 13, 30, 14, 40, 15, ahí va, 50, 16, 60. O sea, que donde vean el circulito es donde van a poner, voy a usar este puntito rojo, vaya. Aquí va el stress. Sería 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esto? El número mayor lleva la fuerza de voz en la primera sílaba, las decenas. ¿Alguien se anima a leer esto? ¿Tiene alguna pregunta? Tengo 5 minutos todavía. Puede practicarlo ahí, practíquelo, apréndaselo. I know, it's good. Bueno, entonces si no hay preguntas por el tiempo, voy a pasar a la última actividad que era el diálogo que les estaba diciendo. Que de esta nada más quiero que lo leamos una vez y luego mañana retomaremos la conversación. He's cute. ¿Saben qué es cute? Cute, la comparación de cute es con un niño, ¿sí? Así que no es lo mismo decir que alguien es cute que alguien es handsome, ¿sí? O que es cute es para los dos, para niño o niña, pero handsome es guapo para hombres y beautiful para niñas, ¿verdad? Nunca le va a decir a un hombre you are beautiful, que a menos que sea del otro equipo, ¿verdad? Pero si es hombre es handsome, voy a poner eso aquí, handsome, que es guapo. Y si es señorita, es beautiful. Handsome, un ejemplo, handsome, todos los que estamos aquí somos handsome, a menos que tenga tan bajo autoestima a alguien, ¿verdad? Pero todos somos guapos porque somos imagen de un ser supremo, ¿verdad? Así que no podemos decir que somos feitos. Handsome. Y las niñas son beautiful. ¿Por qué menciono esto, beautiful? Porque el adjetivo de... El adjetivo que tenemos ahorita es cute. Cute es tierno. Es bonito, pero es de tierno. Por eso es que cute es para niños o alguien que usted lo sienta bien tierno, bien sweet, dulce. Entonces es cute. Quizás su amado o su amada le puede decir, you're cute, my baby, you're cute. Son bien bonitos, son bien tiernos. I want to eat you, te quiero comer. Y pasa a su niñito, ¿verdad? Pero no lo va a comer, que le va... No es, entonces cute, cute es tierno, cute. Así sea, esta conversación es he's cute, él es tierno, es agradable, cute. Entonces, la leo una vez y la lee uno
uno o dos, todas serían Emma. Allá tenemos a Emma, entonces ahí tenemos a Emma ya. Emma, allá apareció Emma, así que nos escapa. Y vamos a andar más a querer a Jill o Jill. Bueno, ahí está. Tenemos a Emma, luego María Vázquez. Entonces, Emma, ¿con quién fue? No sé si fue César era, ¿quién era? O Luis. Luis creo que era. Bueno, entonces, Emma, comienza. 3, 2, 1, go. Who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? Jay, we call him Jim. Oh, how is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Bien, buen trabajo. Thank you so much. Buena pronunciación. I congratulate you. Las felicito. María y uno más y con ahí nos quedamos. María y Luis Roberto. Gracias, guys. Comienza entonces María va a hacer el rol de M. 3, 2, 1, go. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Buenísima pronunciación, excelente. Wow, that's really good, guys. Thank you so much for your pronunciation. I like it. Mañana vamos a revisar otra vez la conversación y vamos a seguir con el tema. Así que les invito a que vayan ya anticipando con los videos. Esta semana tenemos que dejar terminado el examen medio también. Y mañana retomamos con preguntas de esta conversación. Si pueden repasarla, háganla. Ahí está en la plataforma. Y también pueden traducirla, traduzcan. Mañana comenzamos. Les hago preguntas de la conversación. ¿Okay? Ha sido un enorme placer verles una vez más. Espero pues tengan una excelente semana, inicio de semana. Cuídense un montón. Tomen muchísima agua. Estos calores están serios. Y pues nos vemos mañana. Primero Dios. Take care. See ya. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good evening. Good night. Bye bye. See ya.